damos nuestro cariño y nuestro aprecio que les tenemos a lo que más queremos, que son nuestros hijos. Y seguiremos en esta situación planeando distintas actividades para estos pequeñitos, porque tenemos que seguir empujando el deporte, impulsando lo que mucho nos hace falta. De verdad, ya no quiero hacerlos esperar más, sé que el sol empieza a calentar muchísimo y pues les repito nuevamente, deseo la mejor de las suertes a todos. Le agradezco al maestro Leodecario por la organización de este bonito evento, al regidor que nos acompaña el día de hoy, Jorge Varela, y a todos los papás que nos acompañan, pero sobre todo a ustedes hermosos. Les deseo que todos ganen. Todos van a tener hoy un premio, ¿sí? Para que no se me desanimen, y todos son también ya ganadores, porque desde el momento en que participan ya son ganadores pequeños, ¿sale? Pues éxito para todos. Gracias. Fuerte aplauso para la maestra, niños y niñas. Vamos a invitar a la maestra, pase para acá, el regidor Jorge Varela también haga acto de presencia para acá. Todos los... Escuchen bien, yo voy a decir, marcas, listos. La maestra Elida va a dar el silbatazo, ¿eh? A ver, sírvele como el silbatazo cuando corre. Así va a ser. Cuando ya silbatazo, ya corre todos, ¿eh? Ahí va. Es bajas. ¿Listos? Eso, primero las niñas, todo listo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuerte el aplauso para esas niñas! ¡Vamos! ¡Híjole! Eso, todos ganaron, todos los que participaron ganaron. Porque les traje un pequeño detalle. Por ser, ¿qué se festeja el 30 de abril? ¿Verdad? ¿Y se portaron bien ustedes? Todo este año. Por eso les traemos un regalo a todos, más aparte la premiación que les vamos a dar, que corresponde a los al primero, segundo y tercer lugar. Ahorita vamos a comprometernos también, vamos a hacer un trato, sale con ustedes y su servidora. Todos le van a echar ganas a la escuela, ¿verdad? Porque primero está la escuela, ¿sí? Cumplir con las tareas, ir a la escuela todos los días, portarse bien en casa con los papás. Y dentro de un año vamos a estar haciendo otro evento. ¿Sí? ¿Se anotan o no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos ahorita a organizarnos en dos filas, una de niñas y otra de niños. Agradezco a la diputada Elida. A la diputada Elida Castelán Mondragón. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a mi tía María Elida Castelán Mondragón por darnos este muy bonito festejo. Les pido por favor que le den un gran aplauso a mi tía. La niña Evelyn Navarrete Ortiz obtuvo el segundo lugar en la categoría de 5 y 6 años. Un aplauso, aquí está Evelyn. Muchas felicidades, Evelyn. Y como primer lugar y gran triunfadora, la niña Karen Ivonne Clemente Flores. Un aplauso para Karen. Muchas felicidades, Karen.
Aquí están las tres niñas para que les tomen la foto del recuerdo, los papás. Y esperamos que nos sigan acompañando a estos eventos. De 5 y 6 años, tercer lugar, Carlos David Santos Pilar. Carlos David arriba, eso, de un brinco. Muchas felicidades, Carlos. Como segundo lugar se encuentra Cristian Gael Olvera Hernández, que nos acompaña. Muchas felicidades, Cristian. Y como primer lugar, Mateo Morales Ramírez. Como primer lugar, un aplauso. Se les está entregando un diploma también a los tres primeros lugares, a los triunfadores. Una foto. Es una sonrisita a los niños. Felicidades, peques. Nos vamos a la categoría de 7 y 8 años. 150 metros corrieron los niños. Y premiamos a las niñas como tercer lugar. Nelly Reyes Salgado, como tercer lugar, Nelly, que... Segundo lugar se encuentra la niña Yatsiri Salgado Carvajal. Felicidades, Yatsiri, un aplauso. La foto del recuerdo para las tres niñas triunfadoras.